Hola, buenos días, buen día. Buenos días, hello, hello. Hola, hola, hola. Kina, como siempre, cargando el teléfono. Thank you so much, Boys and Girls Club. El señor que nombraron este Boys Club y Girls Club, yo es similo para esa persona. God bless him, que Dios lo bendiga, Jesucristo. Pero la librería de enfrente de Aquina tiene que ser nombrada Roberto León. Roberto León para mí es el fundador de este pueblo. Él empezó todo esto en 1900 AD. Él empezó Toro, la tienda, y así se llama el pueblo, Toro. Y luego también empezó otra tienda, León, su apellido, y luego otra Don Carlos, para su papá o algo encina. Él es el que fundó el pueblo, las anclas del pueblo, es él. Es un gran hombre y la librería debería. La librería Roberto León. Yo no lo conocí. No. No quiere decir cosas de él, ¿ok? Porque es un ser humano verdadero y las personas, como yo digo, merecen su privacidad. Porque no están aquí a mi lado para. Para defenderse. Así que no quiero yo hablar. De la única persona que me gusta hablar nomás es de hecho, porque eso es diferente. Eso es, pues él es mi. Estoy enamorado de él y por eso puedo decir cosas de él, porque lo amo. Y si él ahorita no sé dónde está, qué andará haciendo. Pobrecito, si andan ahorita trabajando en el campo. Ahorita con está haciendo frío. Y ay no. Tener que madrugar y que yo, como te repito, yo respeto a toda la gente, hombres y mujeres que trabajan en la agricultura, los campos, el field, pero a mí pues es lo que yo como. Yo casi animales o gente asesinada no me gusta comer. No, 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 pero es un trabajo muy pesado, es una chinga. Y es repetitivo, siempre lo mismo, lo mismo. Y eso es lo que yo detesto, la mendiga rutina. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como estar repitiendo el mismo día, mismo día. Qué enfado, qué aburrimiento, Dios mío. O eso. Pero de nuevo respeto y admiro a toda la gente que lo hacen por necesidad o porque les gusta, porque son profesionales. Qué bueno, gracias, gracias, gracias. Pero no, yo odio el trabajo. Todo tipo de trabajo que es así, siempre lo mismo, la misma, lo mismo. Quisiera, ya no sé ni qué quiero. Yo nomás quiero que Dios Todopoderoso y Jesucristo y que hagan de nosotros lo que quieran, porque ya es hora. Cuando se me apareció Dios hace poquito aquí en la librería, me dijo que iba a pasar algo en antes de que se acabara el año. Ok, ¿qué va a pasar? No, no está pasando ni madre. Hoy es el 14 de diciembre y no está pasando nada. Yo pensé que lo catastrófico iba a ser que si es grande, porque es mundial, que iba a ser censurado, que se iba a volver bien aburrido, pura propaganda. Y pues de Estados Unidos o de cualquier país donde esté, ¿verdad? Y eso es aburrido. Y no, 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 parece que no, no pasó nada. Entonces, ¿qué va a pasar, mi Dios? Haz lo que tú quieras. Ya, Dios mío. Hazlo ahorita. Ne te necesitamos tanto. Hay tanta gente en la calle cada día. Y los animalitos en la calle sufriendo. Peor, y animalitas, ya basta. Es un infierno aquí, nada, pinche. Esta cosa de ir al baño todos los días. Qué asco, Dios mío. Mi Dios, ya vuelve. Tú quieras, tú mandas. Pero te necesitamos ya, porque aquí las cosas ya. Ay, no, yo ya no sé qué hacer, a dónde ir, ya. No hay a dónde escaparme, no hay. Ya donde quiera está peor que Aquina. México. Es la única opción. En Arizona, que está a un lado, cerca, a 1 hora, es otro mundo, otro planeta, otras reglas. Y dicen que hay mucho racismo allá, y ay, no. No, no hay a dónde ir, ya donde quiera, ya haya ido para donde quiera y donde quiera está peor. Cada día esta situación, este infierno, esta depresión de que no hay trabajo, de que crimen, donde quiera está peor y peor. Ya dije que en Mexicali lo que está pasando, y es cierto,
que ya llegamos a esos días que se están mat comiendo a la gente y vendiendo los órganos. Sí, porque donde quiera que haya hambres, no nomás Cali, donde quiera que haya hambres, la gente, ya no hay animales, se comen a la gente, los órganos valen mucho. Y luego, como me dijo un ángel, que se los trajeron a todas las fronteras, era para que practiquen el vudú, que es las películas de zombies que están desenterrando a la gente muerta, y zombies andan aquí entre los vivos y vivas y hacen maleficios y te cobran en dólares. Ay, no, yo. Y eso es ahorita, cerca de aquí, en todas las fronteras de México. Y ay, por eso mi Dios, ya vuelve ahorita, por favor. Lo único que me gusta de hoy en día, repito, es estos teléfonos. Y estos teléfonos ya los teníamos en 1930 o antes. Mira, aquí no está la prueba de Dick Tracy. Ya ves el teléfono que tiene, es inteligente. Es un teléfono con radio y luego televisión y todo. Esta tecnología en los 20s, 30s, 1900 AD, cuando Alexander Graham Bell creó el teléfono y luego la televisión, y luego otra persona creó la televisión y todo eso, telégrafos y todo eso, telegramas y bueno, hasta luego.